El origen del alma. Hijas e hijos de Dios, una vez más hemos venido a morar entre vosotros que sois la morada de la luz. Damos gracias a Dios que por su infinita bondad nos concede el regalo inefable de esta unión con vosotros y que vosotros, con nosotros, los incontables que vivimos eternamente en el amor perfecto. Con amor perfecto os amamos, a vosotros que sois la belleza personificada. Sois el Dios humanado. Os damos las gracias por aceptarnos y recibirnos en vuestros corazones. Sentid la presencia de nuestro amor que os rodea por todos lados y recordad, no estáis solos. Nunca lo estuvisteis y nunca lo estaréis. No podéis estar separados del amor de Dios. No podéis separaros de la vida eterna. Ni la vida eterna puede separarse de vosotros. Recordad también que allí donde habita el amor divino, allí habitamos todos los que el amor ha creado por amor de santidad. Sois uno con el Padre. Sois uno con nosotros. Sois uno con todo lo que es verdad. Vuestro Padre y vosotros sois uno. No os preocupéis por nada. Dejad todas vuestras preocupaciones humanas en las manos de aquel que os dio la vida. Ninguna preocupación está justificada. Estar preocupado es asunto del pasado. Abandonad ese mecanismo que no tiene fundamento real alguno. Tenéis derecho a depositar vuestro yugo en los hombros del amor. Hacedlo. El amor puede hacer milagros a cada instante sin necesidad alguna de pedirlos. Solo requiere que hagáis al menos un pequeño espacio en vuestras mentes cansadas y permitáis que el amor entre y obre por sí mismo. Solo basta decir de todo corazón, ven, Cristo, ven. Y en menos de lo que tarda en encenderse un carbón, el amor transformará todo en amor y santidad. Descansad en los brazos del amor. No existe nada en vuestras vidas que no pueda ser entregado al amor para que sea milagrosamente envuelto en la luz de la vida. Haced silencio. Morad en la paz. Que nada os turbe. Que nada os espante. Vivid en la conciencia de la unidad con Cristo y con todo lo bello, lo santo, lo perfecto. En fin, vivid unidos a aquello que está en armonía con lo que sois en verdad, es decir, con todo lo que procede de Dios. Ahora que habéis quedado a solas en nuestra unión, que es este diálogo de amor y verdad, a solas en una soledad en la que eres uno con todo y en todo, a solas en la eterna maravilla del ser que eres en verdad, en la soledad de la compleción que es plenitud del ser. Ahora que habitáis en la morada de la luz, estáis en perfectas condiciones de recordar de una vez y para siempre el origen del alma. De esto es de lo que hemos venido a hablaros en este tiempo unidos en santidad. Para poder comprender de modo más sencillo el origen de la creación y a la creación en sí, os hablaremos en fases o niveles de creación. Aunque en Dios no existen los niveles, pues todo existe en la unidad y por ende todo es simultáneo.
Comenzaremos por el primer y segundo nivel creativo, el espíritu puro y el alma pura. Dios, por el infinito gozo de crear eternamente, extendiéndose a sí mismo, más allá de sí mismo, sin dejar de ser el que es, en un acto de alegría sin igual, acto que no es acción, sino pura potencialidad creativa, extendiéndose en un movimiento creativo, en un juego de hermosura creativa y gozo inefable, pues no existe mayor gozo para el creador que crear eternamente. En ese juego del amor hermoso, crea el espíritu puro, creado desde la eterna matriz creativa de Dios mismo. Es Dios quien se crea a sí mismo. Es el inexplicable e indescriptible movimiento del ser divino dándose a luz a sí mismo en espíritu puro. El aire que todo lo abarca comienza un sutil movimiento, desde donde emerge una brizna de viento. Un suave y sutil rayo de luz emerge del sol inmutable. Ahora, el espíritu puro es creado. Dios, lo increado ha nacido. Dentro de lo inconmovible, se engendra el movimiento que da luz al puro espíritu de luz. El espíritu es informe. El espíritu es. No tiene atributos. Simplemente es. Esto es lo mismo que decir que el amor es. Ese espíritu inatribuible emana de aquello que es el origen de la creación y, por ende, el origen de la vida. Aquello que se ha llamado Dios, Abba y también Yahvé, la mente divina, el pensamiento infinito de puro amor. El espíritu es limitado y todo lo abarca. Es infinito. No existe un lugar donde comience y finalice. Todo es en él. El espíritu habita en la morada del amor que es Dios mismo, dentro de la cual todo existe, se mueve y es. El espíritu es espíritu puro. En el espíritu hay conciencia. Es ilimitado, pero no sin conciencia de sí mismo. En el espíritu hay ser, solo ser. Si bien en soledad, el espíritu puro no está solo, nunca está solo, pues está en la pura plenitud de sí mismo, pleno de Dios, pleno de amor, pleno de vida, pleno de ser. Este primer nivel de creación que emerge sutilmente desde lo inmutable, siendo puro movimiento, nunca cambia. Es como Dios mismo. Es espíritu inmutable. Habita en la pura abstracción sin límites, en la pura potencialidad que Dios es. En este primer nivel de creación había espíritu puro. No existían aún los planetas, ni las galaxias, ni la materia, ni el tiempo, ni las aguas. Sí existía la idea del espacio, aunque no como la conocéis vosotros. Existía la idea del espacio como pura abstracción del pensamiento ilimitado de Dios, el cual permite la espaciosidad del ser, donde el espíritu puede extenderse a sí mismo.
En este espacio solo hay espíritu puro, solo hay amor puro, espaciosidad sin límites, pura libertad. En este primer nivel solo hay la pureza del ser. El espíritu puro es puro pensamiento, es conciencia ilimitada, mente incondicional. Es en este nivel en donde tú eres el que eres en verdad, pues eres espíritu puro en plena conciencia de sí mismo, extendiéndose eternamente por la sola alegría de crear, radiante, ilimitado, resplandeciente, uno con Dios. Existe eso que en ti es espíritu. Existe eso que está más allá de todos los planetas, de todo el universo, y dentro de lo cual todo existe, se mueve y es. Eso es el espíritu puro. Eso es lo que eres en verdad. El universo material es como un pequeño grano de mostaza en el centro del espíritu perfecto, en comparación a la infinita vastedad del ser que el espíritu es. Allí es donde habita el reino de los cielos, la realidad divina, la morada de la luz, la única realidad que es eternamente verdad. Allí el ser descansa en el pleno conocimiento del ser. El ser sabe. Allí, el ser no existe en relación al espíritu que es, sino que sabe que es el ser inmutable, que todo lo abarca en Dios. Creador y creado son una unidad. Dios y el espíritu creado, como extensión de sí mismo, son uno. Allí, el ser es puro pensamiento ilimitado. Es espíritu informe. Es la extensión de Dios. Es uno con Dios. Conoce a Dios. Allí, justo donde termina el universo material con todas sus galaxias, átomos y partículas, justo allí donde aquello que contiene al universo y dentro de lo cual el universo existe, se mueve y es, justo allí el Padre y el Hijo son uno. El Hijo sabe, no tiene una relación pensante con el Padre, en la que lo observa y dice, ese es mi Padre. No, en esa realidad, que es la única realidad creada en la perfecta pureza de la potencialidad de Dios, en esa realidad que es puro amor, el espíritu puro sabe, conoce al Padre sin necesidad de actividad pensante, y al conocerlo, sabe que Él y el Creador son uno. Aquí radica el conocimiento perfecto. Ahora, el espíritu puro, el ser que reside eternamente en el perfecto conocimiento de su ser, el espíritu puro, que habita en aquello que nunca se mueve, que es la inmutable quietud del ser, con lo que es uno, continúa la danza de la creación. El espíritu puro, en un movimiento sin fin, continúa danzando con el mismo Dios desde donde emergió y emerge eternamente. El sutil rayo de luz continúa la danza con el sol, desde donde emerge en un gozo de creatividad perpetua. Creador y creado, Padre e Hijo, siguen adelante en el eterno gozo de crear eternamente, extendiéndose a sí mismo por toda la eternidad en razón de la pura potencialidad.
Ahora comienza lo inimaginable. El espíritu puro comienza a condensarse, a descender, por decirlo de algún modo, en el océano infinito del amor. Un sutil movimiento hace surgir desde sus entrañas cristalinas una gota de agua pura que salpica y salta fuera del cuerpo del océano mismo. Es creada la gota de agua pura. Una partícula de luz surge del rayo de luz como efecto de la danza de la creación en la que creador y creado se gozan eternamente en la alegría de darse a conocer sin límites. Nace el alma pura. Dios, en su infinita y pura potencialidad, concibe la idea de la individualidad, la unicidad. Dios, en una osadía creativa sin igual, por el puro gozo de crear en el amor, extendiendo el puro pensamiento de amor que es, ahora se conoce a sí mismo como una unicidad en la que siendo parte, sigue siendo todo. Así nace el alma pura, desde las entrañas del espíritu perfecto, desde el rayo de luz que emerge del sol. Así, el alma pura, que es luz, que es amor, que es Dios, descansa en la plenitud de ser una con Dios, siendo al mismo tiempo unicidad. Dios se hace individualidad para sí mismo sin dejar de ser plenamente consciente de ser la totalidad. Ahora Dios es el uno y la multiplicidad, el uno y los muchos. De ese modo, Dios mismo se extiende al alma pura en toda su divinidad. En este nivel es donde ubicáis a los ángeles, los querubines, los serafines y los seres celestiales. En este nivel, ellos son partículas de luz que danzan la alegre danza de la vida en la espaciosidad sin límites del ser. Partículas de luz, sumergidas, surgidas del sutil movimiento del rayo de luz que surge de aquello que todo lo abarca y nunca cambia. Cada partícula de luz, cada alma pura, contiene en sí misma la pura potencialidad del pensamiento divino en su totalidad. La parte contiene al todo. La partícula de luz es en esencia lo mismo que el rayo de luz que le da origen, tal como éste lo es del sol del cual emerge. La gota de agua cristalina contiene en sí misma al océano, pues en esencia es idéntico, siendo diferente. Lo que es diferente sigue siendo igual, sin dejar de ser diferente. Esta es la osadía de la creación. Aún no existen los planetas, ni la tierra ni el sol, ni las aguas sobre las que aleteará el espíritu informe. Aquí solo existen el creador, el espíritu puro, que es puro movimiento, puro pensamiento, creado como pura extensión del amor que Dios es, y el alma pura en toda su magnificencia, surgida del sutil rayo de luz, que es el espíritu ilimitado, emanado de lo inconmovible. Aquí, antes de que el tiempo exista, surge el alma enamorada,
la belleza de Dios, vuestra verdadera identidad, la unicidad del todo divino que vosotros sois, al igual que nosotros también, pues para eso fue concebida por Dios el alma pura, para extenderse infinitamente, extendiendo el amor que Dios es. Y esto es lo que en verdad es crear, en la unicidad de cada una de las almas. Esta es la razón por la que no existe un alma igual a otra. Esta es la razón por la que vuestra unicidad, el alma única que sois, es sagrada, santa, perfecta. Esta es la razón por la que debéis honrar y amar lo que sois, pues sois el rostro único del amor. Vuestra alma es ese aspecto único de Dios que sólo tú puedes dar a conocer. Esta es la razón por la que en verdad os digo, sois uno con Dios. Sois luz de luz verdadera. Sois la santidad personificada. Sois un alma danzando la danza de la creación.